Querido Padre, gracias te damos, Señor, por la semana que hemos transcurrido. Gracias, Señor, porque tú nos has acompañado y hoy estamos aquí. Gracias por tu cuidado, por tu protección. Señor, ahora abrimos tu palabra. Queremos, Padre Santo, que realmente, Señor, tu Espíritu Santo nos hable, nos grabe tu mensaje en nuestras mentes, nuestro corazón, y Señor, traiga para nuestra vida fortaleza, refrigerio, Señor. Bendice a cada una de las personas que en este momento están viendo, Señor, a través de este canal, para que tu Espíritu Santo pueda estar obrando en cada uno de ellos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El Evangelio según San Lucas, en el capítulo 4, desde el versículo 16, la palabra de Dios nos dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó. Y los ojos de todo en la sinagoga estaban fijos en él. Aquí vemos el comienzo del ministerio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La palabra de Dios dice que era su costumbre el día sábado ir a la sinagoga, ir a la iglesia a adorar y alabar. Y en esta oportunidad le dieron el libro para él poder leer y llevar el mensaje. Y él comenzó ahí su ministerio. Y la palabra de Dios dice: el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido. Jesús fue el ungido para traer ¿qué? Aquí a este mundo. Acá la palabra de Dios nos dice que Jesús vino este sábado y dice que vino a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. En ese momento de la vida de Cristo había muchas personas afligidas, muchas personas comprimidas, muchas personas que tenían el corazón quebrantado. Si hay algo que está destruyendo la humanidad en todos los tiempos, es el sentimiento de culpa. Y Jesús vino a auxiliar a los quebrantados de corazón. Qué bueno que es reconocer cuando nosotros estamos quebrados anímicamente, espiritualmente. Y no tengas miedo, no tengas temor. ¿Sabes por qué? Porque Jesús vino a sanar tu corazón. Vino a sanar a los quebrantados de corazón. Estaba haciendo visita en el sanatorio como capellán. Me tocaba visitar a las personas y hacerle asistencia espiritual, tanto al paciente como a los parientes que estaban cuidando a sus pacientes, que estaban enfermos. Y estaba visitando sala por sala, habitación por habitación en el sanatorio. Y un día de tarde, ya tipo 8 de la noche, me había faltado una sala de visitar. Y digo, no, tengo que ir. Pero mi mente decía, las personas están durmiendo. ¿Qué voy a hacer? Voy a ir a interrumpir su descanso. Vemos que las personas cuando están internadas están... como cansada, ¿no es cierto? Y decía, estaba en que iba y que no iba, pero finalmente decidí y empezar a visitar. Entro en una de las habitaciones, ya la luz alta estaba apagada, solamente había un velador con poca luz, y ahí estaba la señora durmiendo, la paciente, ahí en esa sala, y me llamó la atención que estaba una señora con su silla, mirando a la señora, al paciente. Me acerco ahí, le pregunto su nombre, Marta,
Y le pregunto qué era de la paciente. Me dice: esa es mi mamá. Uno como capellán quiere traerle a la mente momentos lindos, momentos buenos a las personas que están ahí, para hacerle más llevadero ese momento que ellos están pasando ahí en el sanatorio. Y les dije a Marta: seguramente tenés recuerdos lindos con tu mamá, ¿no? Momentos que has vivido con ella. Marta era una señora de 50 y pico de años. Y cuando le toqué así la espalda a una señora contracturada, levantó la mirada, me miró y me contó su historia. Usted sabe que yo no soy de acá, dice, soy de Paraná, Entre Ríos. El sanatorio estaba en una ciudad del interior de Entre Ríos, ¿no? Y me dice: yo a los 15 años quedé embarazada. Y bueno, en esa época, quedar embarazada era algo muy horrible de niña y encima de soltera. Cuando se enteraron mis padres que yo estaba embarazada, me llevaron a otra ciudad. Me sacaron del contexto del donde yo vivía y me llevaron a otra ciudad. Y ustedes saben que yo pasé mis 9 meses en esa ciudad aislada, nadie me conocía, encerrado en una casa. Yo ya perdí contacto con el padre de la criatura. Me llevaron ahí. Cuando llegó a los 9 meses, ¿saben qué? Fui a dar a luz. Y cuando di a luz, estaba mi papá, estaba mi mamá, estaba la partera. Y yo solamente lo vi salir a la criatura. Pude ver que fue varón. Y ustedes saben que me lo agarraron, me lo llevaron y nunca más lo vi. Mi papá y mi mamá dieron a ese bebé. ¿Sabe qué? Dice el capellán: mi papá murió hace 5 años. Y mi mamá se está por morir. Yo nunca más supe de eso. Yo tengo 55 años. ¿Saben que nunca me animé a preguntarle? Porque siempre fue reprimida. Mi mamá está aquí. Yo no sé qué será de la vida de mi hijo. Nunca me animé a buscarlo porque tuve miedo que me rechace por haber dejado que me lo quiten. Pero ¿cómo defender? Con 15 años, cansada por el parto, por el trabajo de parto, me arrebataron mi hijo y me lo llevaron. Nunca más supe de él. ¿Sabe qué, capellán? Yo soy maestra. Y cuando enseño a cada niño, se me viene a la mente mi hijo. ¿Por qué yo no pude enseñar a mi hijo? ¿Por qué yo no pude educar y criar a mi hijo? Ahí vemos una persona quebrada de corazón, que no se anima a pedirle a la madre información, que ha vivido frustrada durante toda una vida por esa pérdida. Muchas veces como padres queremos hacerle bien a nuestros hijos, pero por ahí cometemos errores garrafales. Queremos suplir un error con un error más grande y cometemos daños, heridas en el alma a nuestros seres queridos. Y así estaba Marta. Saben que nunca yo quise rehacer mi vida, capellán. Yo no quise casarme. ¿Por qué tratar de yo de ser feliz si yo no sé si mi hijo, donde ande, es feliz? Oh Marta, le dije yo, Jesús vino a esta tierra a sanar a los quebrantados de corazón. No hay herida tan grande que podamos haber tenido en nuestras vidas. No hay herida tan grande que nos puede haber causado la vida. No hay herida tan grande que Jesús no pueda sanar. El Espíritu del Señor está sobre mí, puesto que me ha enviado, dice Jesús, a sanar a los quebrantados de corazón, a dar vista a los ciegos, a aquellos que no pueden ver la salida en su vida, a aquellos que no pueden encontrar la verdad en su vida. Jesús vino a dar vista a los ciegos. Este mundo donde vivimos nos causa daño, nos causa heridas, pero Jesús vino a sanar. Y un día sábado,
un día sábado como el que estamos viviendo, como el que vamos a comenzar mañana, Jesús vino y dijo esta palabra, y esta palabra te lo está diciendo a vos. ¿Cómo está tu vida? Quiero decirte que Jesús quiere sanar tu vida. Ahí donde estás, ahí donde me estás escuchando, tienes que empezar a creer en Jesús. Jesús es el hombre más poderoso, es el mejor cirujano que puede cicatrizar las heridas de tu corazón. Pero hoy, entrégale la vida a Él, porque Él es el que puede sanarte. Él es el que te puede fortalecer. Él es el que le puede dar sentido a tu vida. ¿Cómo está tu vida? En este momento yo quiero hacer una oración por vos que me estás escuchando, por vos que estás ahí, me estás viendo a través de esa pantalla. Quiero hacer una oración por vos, pero tenés que decidir en tu corazón, tenés que decidir en tu corazón, vos mismo. Señor, quiero ser sana, quiero que tú llegues a mi vida. Jesús ha hecho muchos milagros en este mundo, pero el milagro más grande que vos puedas ver es el que pueda hacer Dios en tu vida. ¿Lo vas a dejar? Quiero orar. Voy a terminar con una oración y pronto nos seguiremos viendo a través de esta pantalla reflexionando acerca de la palabra de Dios. Oramos. Querido Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, porque tú enviaste a tu Hijo a esta tierra. Le diste el poder, Señor, de sanar aquellas heridas del alma que la ciencia no lo puede hacer. Señor, caminamos por esta vida y en nuestra vida sufrimos heridas. Esas heridas que no se ven, pero que se sienten y que duelen, Señor. Pero que solamente tú las puedes ver y que tú, Señor, las puedes sanar. Queremos pedirte, Padre, en este momento, por aquellas personas que han tomado la decisión de ser sanados por ti, que en este momento tú comiences a ser el médico personal de su vida, que ellos puedan empezar a tener la paz que solamente tú nos puedes dar. Gracias, Padre, y que tú nos pongas el deseo, Señor, de poder encontrarnos, Señor, con todas estas personas en este lugar que tú tienes preparado, Señor, en la calle Manuel Pizarro, que realmente nos podamos encontrar y conocer, Señor, con ellos. Señor, que ellos puedan encontrar en ti al sanador, al salvador, al restaurador. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Nuevo Tiempo, Voz de Cristo.